Gracias, qué gusto saludarle. Buenos días para este tema, un experto, Erasmo Portillo, diputado del Partido Nacional de Honduras. Mañana hay pleno de magistrados, única misión, conocer si se concede o no la extradición del expresidente. Como bancada del Partido Nacional, como diputado nacionalista, ¿qué espera usted que ocurra y cuál es su postura? Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven, también un saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales. Efectivamente, mañana creo que es un día trascendental para el país. De todos he sabido y conocido que el tema de solicitar en extradición a un expresidente es un tema fuerte para cualquier país, sobre todo también para una institución política como lo es el Partido Nacional. Eso no lo niega nadie. Lo que sí se espera, creo yo, es que los magistrados puedan actuar de acuerdo a ley. Yo creo que hay también suficientes precedentes de anteriores extradiciones. Entiendo yo que la defensa del expresidente Juan Orlando interpuso algunos recursos, en este caso la apelación, y se basó en varios elementos de derecho y de hecho. Y al final lo que se quiere es que suceda en base a derecho. Son temas complicados, por supuesto, para el nombre del país también. Temas como estos ahuyentan la inversión, eso es una realidad. Pero bueno, lo que se quiere aquí es que haya justicia y al final que suceda de acuerdo a derecho. La defensa ha manifestado de que hay investigaciones en el país y que se puede juzgar al expresidente en Honduras. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, también el Ministerio Público a través de su portavoz emitió un comunicado donde decía de que en caso de que hubieran investigaciones no quería decir de que eso fuera un impedimento. Yo tampoco quisiera entrar a valorar temas de derecho que son temas técnicos de parte de ellos, pero entiendo que el Ministerio Público emitió una opinión y eso es lo que estaría, entiendo yo, sacando mañana a la Corte. Ahora, considerando lo que se está dando, ¿cree que es necesario que se discuta de forma legal y en base a derecho sobre la creación de una ley de extradición en el Congreso Nacional? Bueno, fíjese que ya hay una comisión, de hecho, una comisión de extradición que está conociendo las distintas solicitudes de extradición que ha recibido también la Corte Suprema de Justicia. Ustedes vieron la semana pasada cómo se recibió ese informe de parte del presidente Argueta dirigido a esta comisión. Y lo que se está manejando entre las distintas bancadas es que sí se dé una ley de extradición. No creo que sea de manera inmediata, de manera pronto. Creo que es un tema que se tiene que cabildear y socializar con las distintas sectores de la población, pero también con los conocedores del tema y ver experiencias de otros países. Yo creo que eso va a dar bastante tranquilidad. Recordemos que actualmente la extradición se maneja a través de un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que es bueno que haya una ley de extradición que le permita tener esa certidumbre a estos procesos de cualquier país, no solo con Estados Unidos. Gracias al abogado Erasmo Portillo, que pertenece a la bancada del Partido Nacional de Honduras y también es conocedor del derecho. Mañana a las 8 de la mañana es la cita del Pleno de Magistrados en base a la resolución de la primera instancia, que fue la que dio el señor Edwin Ortez de conceder la extradición. Van a resolver los magistrados y determinar básicamente tres escenarios: revocar, confirmar o modificar esta resolución. Buen día.